Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hemos llegado al vídeo número 100 de mi canal y como os comenté, quería hacer algo muy especial para celebrarlo. ¿Y qué mejor manera que dedicar este vídeo a vosotros? ¿Y cómo hacerlo? Pues que vosotros me hicierais vuestras preguntas y yo os respondiera bajo el hashtag MercéResponde. Ha sido brutal. Lo primero que os tengo que dar es las gracias porque nunca me esperaba que me preguntarais tantas cosas y cosas tan sorprendentes que me ha gustado tanto que me preguntarais. Hay como 200 preguntas entre Twitter, Facebook e Instagram. Así que, ostras, va a ser imposible en este vídeo responderos a todos o responderos con la amplitud que me gustaría responder a algunas de las preguntas, que la verdad es que hay algunas que, jo, tienen un vídeo entero. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a responder todo lo que pueda en este vídeo y lo que haremos es que más adelante voy a hacer otro vídeo respondiendo otras preguntas y de todas esas preguntas que son más complejas, que hablan, por ejemplo, ya de tipos de entrenamiento o algo que necesita, pues, explicación, lo que voy a hacer es aprovechar estos días, me apunto a estas temáticas y voy a ir haciendo vídeos relacionados con lo que me habéis dicho. Intentaré iros avisando en la medida de lo posible, pero estaros muy atentos al canal y así vais viendo cómo os voy respondiendo las preguntas en forma de vídeo. Vamos a empezar por Twitter. Twitter, Dani Moreno me pregunta, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Buah, esto es una pregunta trampa. En realidad todos pensamos, haríamos una lista de cosas que hemos hecho mal. Uy, pues si pudiera esto lo haría diferente, tal y cual. Pues yo soy la primera que muchas veces me lo ha planteado. Siempre que me preguntan esto, siempre que alguien me dice, me estoy lamentando porque he hecho esto mal, siempre digo que yo no cambiaría nada de mi vida. Hay muchas cosas que he hecho bien, hay muchísimas cosas que he hecho mal, muchísimas por supuesto, pero no cambiaría nada de nada. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas me han hecho la persona que soy ahora. Es decir, creo que lo importante no es tanto cambiar algo que has hecho en tu vida, sino aprender de ello. Yo, pues, de todo lo que me ha ocurrido y todo lo que me ha pasado, lo que he hecho es sacar una lectura, positiva o negativa, y intentar aprender al máximo de ello. Y con eso, ir mejorando poco a poco para ir siendo la persona, pues, que me gustaría ser o que quiera ser. Así que la respuesta es sencilla, no cambiaría nada. Mercéfans me pregunta, ¿por qué eres tan sumamente gigante? Te diría, soy muy pequeñita, mucho, no llego a 1,60. ¿Y de dónde sacas la fuerza y la energía para poder derrochar y transmitir tanta? Yo creo que llevo la cafeína dentro, ¿eh? Yo ya tengo una energía que ya no es natural, pero yo creo que al final lo que se trata no es tanto de la energía que lleves dentro, sino de las ganas que tengas de hacer cosas. Y yo creo que, a ver, con lo que me ha pasado en la vida y que todos creo que tendríamos que aprender un poco, es que la vida es finita, la vida es corta y las cosas hay que hacerlas. Y cuando nos tenemos ganas de hacer algo, hacerlo ya. Porque si esperamos a mañana, mañana no sabemos lo que puede pasar, nos vamos a olvidar y ya eso ya no lo habremos hecho. Y mañana seguramente se nos ocurren otras cosas. Así que lo que hago yo es eso, intentar hacer todo lo que puedo que me gustaría hacer y la verdad es que me faltan días, horas, me gustaría hacer muchísimas cosas más. Jorge García Roch me pregunta, ¿qué sentiste cuando viste a Valentí tirado en la Madrid-Lisboa? Pues la verdad es que cuando lo vi tirado, es decir, cuando llegué donde estaba Valentí, me sentí aliviada. El simple hecho de estar allí con él, y aún no sabía qué le había ocurrido, solamente me habían dicho que tenía un traumatismo craneal, el hecho de estar allí con él y verlo, me sentí muy aliviada. El sufrimiento fue cuando me dijeron pues, que estaba tirado en el bosque y que no teníamos ni idea de dónde ir a buscarlo. Allí fue la verdadera angustia, ahí es donde sufrí para intentar que pasara el menos tiempo posible solo, pero yo sabía que eso sería mucho tiempo y al final fueron 3 horas. Así que allí sí que fue un verdadero sufrimiento de pensar que quizá no lo encontraríamos o cómo lo encontraríamos, pero al verlo, al cogerle su mano, al ver que me miraba, y cuando ya me contestó, bueno, eso fue como volver a la vida. Miquel Conde me pregunta, ¿qué cambiarías de tu pasado aparte de lo de tu madre y del presente? Bueno, ya he respondido, ¿qué es lo que cambiaría del pasado? Nada. ¿Qué es lo que cambiaría del presente? Nada, es decir, yo creo que hay que vivir las cosas como te vienen. Las cosas te pueden venir del derecho, te pueden venir del revés y hay que vivirlas. Cuando pasó lo de mi madre, pues las cosas vinieron del revés. Es decir, la vida me pegó una hostia que no sabía ni dónde estaba. Pero la vida es eso, la vida es algo que es muy bonito, es un viaje precioso, pero que está lleno
de piedras, de barrancos, de sitios donde caerse, y lo bonito es aprender a superar esos momentos junto con las personas que queremos, junto con un montón de cosas que tenemos que aprender, que son herramientas que nos hacen seguir adelante y ser mejores. Dani Navarro me pregunta, cuando tu infancia, ¿cuál era tu sueño? Madre mía, aquí tengo muchísimos. Yo recuerdo que hay una cosa que me marcó de por vida, que cuando yo era pequeña creía que te podía volar. Es decir, por la noche soñaba que podía volar y por la mañana cuando me levantaba mi idea era intentarlo. Pero lo mío no era como lo de Superman, ¿eh? Qué suerte, ¿eh? De estos niños que se tiraban por la ventana y que hubo tantas desgracias. No, no, no. Lo mío era que yo creía que si corría muy, muy rápido llegaría un momento que podría volar. Entonces lo que hacía era en las horas del patio del colegio. Los profesores pensaban que estaba medio zumbada, y bueno, y no lo descarto, ¿eh? Medio zumbada estaba y estoy, pero lo que hacía era empezar a correr muy rápido, muy rápido, y había unos bancos que rodeaban el patio del colegio, entonces saltaba de banco en banco y creía que si cada vez corría más rápido, me podría saltar un banco y al final así podría como alzar el vuelo, volar, pero no volar en horizontal, sino volar así en vertical. Bueno, una cosa muy loca. Quique me dice: como te pasó a ti, yo también perdí a mi madre demasiado pronto. ¿Tú también te acuerdas de ella en la competición? A mí me pasa. Pues la verdad es que como a ti y como a muchos, las personas que hemos perdido a personas a las que queremos mucho, piezas cruciales en nuestra vida, yo creo que es imposible no acordarte en una carrera. Yo me acuerdo de ella todos los días, todos los días. Cuando me pasan cosas bonitas porque pienso, ostras, esto le encantaría a mi madre, ahora se lo podría explicar. Y cuando me pasan cosas tristes también, por decir, oye, me encantaría ahora ver qué ella opina, o cuando tengo una duda, cuando estoy enferma, que pienso, ahora me traería mi zumito de naranja y me daría un abrazo, en realidad pienso en ella a todas horas, pero cuando hago una prueba también. Y me acuerdo de ella en el sentido de cómo fue una mujer súper luchadora y que nunca se dio por vencida, nunca, nunca, y que siempre creía que se podía y ni nunca perdía oportunidad de hacer algo. Pues entonces cuando corro una carrera me acuerdo mucho de ella y ella me da muchísimas fuerzas y me encanta mirar al cielo y es como casi si la viera o si estuviera allí, no sé exactamente, y le digo cosas, le hablo y ella también a mí me da muchas fuerzas. Vamos ahora con las preguntas de Facebook, algunas que he escogido. A ver, Joselito de Dios, para ti, primero de todo, un abrazo, primero de todo decirte que eres un luchador donde los haya, que no me puedo ni comparar ni medir contigo, tú que siempre me dices, eres una crack, tú sí que eres un crack, porque lo estás consiguiendo día a día, día a día, y estás luchando muy muy fuerte, y la verdad es que me siento súper orgullosa de ti. Pero su pregunta es la siguiente: primera vez que veo a una persona delirando tumbada en el suelo, ¿de dónde sacas las fuerzas para seguir tirando hasta el final? Si esa situación no te hizo que te retiraras, ¿cuál crees que sería la situación en la que dirías, hasta aquí señores, yo me retiro? Esto hace referencia a la Barcelona San Sebastián. Bueno, la verdad es que no lo sé, el día que me encuentro en una situación que diga hasta aquí señores, esto me ocurrió cuando hice la Ultra Trail de Montsant, es decir, no sufrí ni mucho menos lo que sufrí en la Barcelona San Sebastián, pero allí sí que me di cuenta que me estaba haciendo daño, que podía mandar todo a la mierda diciéndolo claro y pronto, por cascarme la rodilla más de lo suficiente y por a lo mejor tener que estar un año sin poder practicar deporte. Allí tuve la suerte que tenía a Borja y tuve la suerte que tenía a Marc Nin, mi fisio, que aunque yo estaba tozuda de que quería seguir, ellos me explicaron y me enseñaron y me hicieron ver que no tocaba. Yo soy muy tozuda y normalmente no les hubiera hecho caso, y estaba allí también mi hermano y me lo iba mirando, y allí decidí que lo mejor era comerse el orgullo y dejarlo, que realmente no podía. En estas pruebas donde me habéis visto tan mal, realmente he pasado momentos muy malos, pero luego yo me conozco muchísimo a mi cuerpo, me he dado cuenta que me reconstituía, y lo que pensaba es de, oye, Mercé, no te puedes quedar aquí tirada, estás tan cansada y estás tan hecha polvo que entre que vienen a buscarte, si te encuentran, porque eran caminos de mala muerte, pasará muchísimo tiempo, intenta tirar un poco más y al menos estarás más cerca de la llegada. Y así, poquito a poquito, llegué. También pensaba que se lo debía a mi madre, que me lo debía a mí mismo, que yo sabía que podía, que se lo debía a mi equipo, que entre todos lo conseguiríamos, que tenía a mi hermano allí. Así que no lo sé, es una difícil pregunta. Espero que no llegue el día, pero seguramente llegará y a lo mejor luego te podré responder.
Juan Bonet. Juan Bonet me pregunta, si tuvieras una caja donde apareciera tu futuro, ¿la abrirías? La respuesta es no. Yo creo que se pierde toda la magia. Y aparte, yo creo que nosotros tenemos mucha mano, mucha decisión en lo que va a ser nuestro futuro. Yo no creo que puedas abrir una caja y que te digan qué es lo que puede pasar. Porque cada cosa que tú haces en tu vida te determina estar en un sitio determinado o en otro. A conocer a una persona o en otra. Y eso lo que puede hacer es cambiarte la forma de ver la vida y cambiarte el sitio donde vas a estar en el futuro. Por tanto, primero de todo, no lo haría. Y segundo, creo que no es posible. Ya sabéis mi lema, sé quién quieras ser. Y para ser quien quieras ser, tienes que luchar cada día. Así que si por lo que fuera pudieras saber lo que me va a pasar mañana, no querría saberlo. Porque no por miedo, ni por nada, sino porque me gusta pensar que dirijo mi vida y que la llevo hacia donde me gusta. Y que por mucho que impedimentos que salgan y por muchas desgracias que pasen y por muchas cosas que puedan suceder, pues me gustaría luchar para intentar llegar allí donde quiero llegar. Lidia Sanz, ay Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ganas de verte. Oye, me pregunta, ¿cómo te enfrentas a cualquier situación, ya sea de una vida, de la vida, de una carrera o lo que sea, donde las cosas vienen a cuesta arriba? Bueno, es una buena pregunta. Yo realmente, cuando las cosas vienen cuesta arriba, es cuando más me motivo. Es decir, cuando veo que una cosa está complicada, yo creo que es por tozudez, creo que esto lo tenemos en común con mi hermano, es como que por tozudez, si yo veo una posibilidad, es decir, una vez estudiado y vista las opciones, y digo, hostia, esto es posible, esto se puede conseguir, tal. Lo primero que hago es buscar los medios, cómo hacerlo tal y cual, y me vuelvo loca intentando buscar planes para poder hacer eso. Entonces, cuando una cosa se me complica, incluso cuando estoy mal, cuando realmente se me complica un tema del trabajo y no encuentro solución, cuando se me complica una carrera, lo primero que hago es sangre fría y pensar, venga va, esto lo puedes conseguir tal y cual. Y busco una manera de que mi mente se convenza de que puede ser posible. Entonces, paso a paso, en vez de buscar la totalidad del problema, a veces cuando tenemos un problema y lo tenemos, queremos pensar en conjunto, nos damos cuenta de lo complejo que es. Entonces lo que hago yo es desgranarlo en pequeños retos o en pequeños problemillas y voy superando uno tras otro. Una vez he superado el primero, a ver, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¡Pam! Cuando tengo esto, ¿qué es lo segundo? ¡Pam! Esto. Y eso es lo mismo en las carreras, cuando hay distancias muy largas o cuando es un Ironman, voy superando trozo por trozo y luego lo que hago es restar. Cuando ya he superado una parte, decir, oye, ya con lo que llevas y con lo que has hecho, has superado todo esto, hostia, el resto también puedes. Es una manera de engañar o de motivar a la mente que a mí me funciona muy, muy bien. Ruth Carrasco me hace una pregunta parecida a la anterior, pero me habla más de los ánimos. ¿Cómo hago para animarme? Bueno, esto es complicado. Lo que hago yo es forzarme. Es decir, siempre hay el típico día que te levantas, que estás cansado, que estás de mal humor, que todo lo ves del revés. Yo intento forzar la situación contraria. Es decir, no pensar mucho, simplemente hacer. Yo sé que en esos días que uno está girado y está cruzado, hagas lo que hagas, te va a parecer mal. No te va a apetecer hacer nada, sea lo que sea. Entonces lo que hago es intentar no pensar y hacerlo. Me levanto, pam, me pongo música y empiezo. Y me doy cuenta que a medida que voy haciendo, el humor me va cambiando y cada vez estoy mejor. Ana Bastos me pregunta, Ana, ¿qué tal? Ostras, te tengo abandonada, A ver si quedamos un día que tengo muchas ganas de verte. Ana Bastos me pregunta que qué hago esos días que yo sé que tengo una competición y que vaya a tener la regla. Pues es una gran pregunta, porque ya me habéis visto que en casi... Mira, para el Ironman de Lanzarote tenía la regla, para cuando la Madrid-Lisboa también. Y lo bueno del caso es que no sé cómo lo hago, que aunque no me toque que ese día me venga la regla, ya se me ajusta el cuerpo para que ese día venga. Entonces... Es de mala solución porque hay diferentes métodos. A ver, si te tomas pastillas anticonceptivas, lo que puedes hacer es regulártelo de tal manera para que te venga el día pasado a la regla. Pero es que yo, aunque me lo intente regular, no hay fórmula. Viene cuando tiene que venir. Así que lo que intento es no pensarlo, es decir, no sugestionarme y estar pensando, uy, qué mal me voy a encontrar, simplemente tener en cuenta que son días que hace falta mucho más hierro, que hace falta mucha más hidratación, salir a por ello e intentar compensarlo. A veces lo consigo y otras veces, como habéis visto, pues no consigo compensarlo muy bien. Alejandro Benito me pregunta, ¿cómo se aguanta a un San Juan como hermano? ¿Te mete mucha caña? Bueno, la pregunta sería de cómo nos aguantamos los sanjuanes el uno al otro. La verdad es que tanto Valentí como yo tenemos mucho carácter, los dos somos muy tozudos y cuando se nos mete algo en la cabeza pues no hay forma.
Entonces, ¿cómo nos aguantamos? Pues respetándonos mucho. Al final se trata de que cuando a él se le mete algo en la cabeza, yo le respeto e intento ayudarlo en todo lo que puedo, y lo mismo al revés. Aunque hay algunas veces que ya hay algo en lo que no estemos de acuerdo, simplemente nos lo decimos, discutimos muchísimo con Valentín, muchísimo. Pero cuando hemos llegado a una conclusión o a un acuerdo, allí nos respetamos y a tope con eso, a muerte con eso. Somos de carácter complicado y la verdad es que tenemos nuestras enganchadas, pero nos queremos un montón. Maika Hidalgo me pregunta, ¿los huevos fritos, cocidos o revueltos? La verdad es que los huevos me gustan de todas formas, en tortilla. Lo que me gusta mucho son los huevos fritos, casi que con el pan, para eso mojar pan y mojar las patatas fritas. Lo que pasa que como a lo mejor no es lo más saludable de hincharse de pan y de patatas fritas, pues los como mucho duros, pero también los como mucho en revuelto, con espárragos, con espinacas, me gustan mucho las tortillas de verduras. Así que, bueno, la variedad, un poco de todos. Pues ya veis, se me ha hecho de noche grabando el vídeo. Quedan muchas más respuestas. Lo que voy a hacer es dividir este vídeo en dos para que no sea tan pasado. Así que mañana la otra mitad de este vídeo con muchas otras respuestas. Espero que os guste y por favor, darle al like, compartir, suscribiros al canal, todo lo que hace falta. Nos vemos mañana con más respuestas.